Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos expresado, hemos concluido nuestra oración con esta expresión? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. De hecho, en esta última charla, reflexión que he tenido el honor de hacer en este Congreso del Sagrado Corazón de Jesús, pues así la he concluido yo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy, Domingo de la Santísima Trinidad, merece la pena que reflexionemos sobre qué significa esa expresión, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Merece la pena que hagamos el esfuerzo de vivirla en toda su profundidad, sin permitir que se reduzca a una fórmula rutinaria. ¿Qué significa dar gloria a Dios? ¿Qué significa eso? Y además, San Ignacio de Loyola dice que el hombre ha sido creado para dar gloria a Dios. O sea, que los aquí presentes, la razón de ser de nuestra vida es dar gloria a Dios. Hombre, pues si eso es así, será importante que tengamos conciencia, ¿no?, de qué significa dar gloria a Dios. Lo cierto es que no podemos pensar que darle gloria a Dios sea darle a Dios algo que no tiene. Obviamente hay que purificar ese concepto, ¿eh? Hay que purificarlo. No se trata de darle a Dios algo que Él no tiene. En el fondo, darle gloria a Dios es, en el fondo, reconocer que todo es un don suyo, y es expresarle una inmensa gratitud, es hacer una declaración de amor. Jesucristo, el corazón de Jesús, es el que nos enseña a glorificar al Padre. Jesús no solo es el revelador del Padre, sino que es el que glorifica al Padre. También el Padre glorifica al Hijo, pero el Hijo glorifica al Padre. Jesús nos enseña a glorificar al Padre. Cuando decimos que Jesús glorifica al Padre, ¿qué expresamos? Básicamente expresamos ama al Padre. Reconoce que del Padre lo ha recibido todo y lo devuelve todo al Padre. Por lo tanto, ¿no?, hay un padre de la Iglesia del siglo II, ni más ni menos, del siglo II, ¿no?, San Irineo, que dice, ¿no?, la gloria de Dios es que el hombre sea santo. Y la vida del hombre es ver a Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Tú a Dios le vas a dar algo que Él no tenga? ¿Cuál es la gloria de un padre? De un buen padre, me refiero, ¿eh? Pues la gloria de un padre es que su hijo tenga un corazón bueno, que su hijo sea santo. Un mal padre, un padre que tiene una perspectiva pues muy carnal, quizás estaría esperando que su hijo de alguna manera le dé compensaciones, que mi hijo me dé compensaciones. Con todo lo que yo he hecho por ti, espero que tú me des compensaciones. Claro, eso, pero no es así la paternidad de Dios. Dios no busca nada que no sea nuestro propio bien. La gloria de Dios es el bien del hombre, es nuestra santidad. Hemos nacido para glorificar a Dios, para amarle, para expresarle una inmensa gratitud. Y por eso, cuando decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, estamos cumpliendo la razón de ser de nuestra vida. ¿Qué tengo yo que no haya recibido? Si todo es don, si todo es gracia, pues yo lo expreso, lo digo, y eso llena mi corazón, ¿no? Pero además vamos a decir una cosa más, que dar gloria a Dios nos preserva, nos libera de muchas esclavitudes, porque cuando el hombre no da gloria a Dios, entonces inevitablemente está dando, entregando su corazón a idolatrías que le esclavizan. Porque aquí una de dos: o buscas la gloria de Dios, o si no,
te entregas a la vanagloria, a la vanagloria, y estás poniendo en el centro de tu vida lo que en el fondo no te dignifica, sino que te esclaviza. Cuando el hombre dice, bueno, yo no voy a poner a Dios en el centro de mi vida, en el centro de mi vida voy a poner al hombre, sí. La experiencia nos dice que pretender poner al hombre en el centro de nuestra vida, al final no es el hombre el centro de la vida, sino que es el materialismo, el dinero, el tecnocentrismo, hoy en día, por ejemplo, el ecocentrismo, poner la ecología como si la ecología fuese la razón de ser de nuestra existencia. Enseguida generamos falsos dioses, falsos dioses. En cada uno de nosotros, en el fondo, hay una batalla. ¿Yo por qué lucho? ¿Cuál es el último fin de mi vida? ¿Dar gloria a Dios? ¿O en el fondo busco mi propia gloria, mi propio nombre, que hablen bien de mí, que yo sea reconocido, que yo sea estimado, que yo sea valorado? ¿Ese es el centro de mi vida? ¿O el centro de mi vida es glorificar a Dios, que Dios sea amado, que Dios sea reconocido? Por lo tanto, tener como centro de nuestra vida dar gloria a Dios nos libera de muchas esclavitudes, de poner finalidades equivocadas en nuestra vida que nos esclavizan. Ya solo por eso, hacer que el fin de nuestra vida sea la glorificación de Dios hace bien al hombre. Pero hay más todavía. Decir gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo es una invitación a que tengamos una intimidad especial con Dios. Dios se ha revelado. Nosotros, si no hubiésemos recibido la revelación misericordiosa de Dios, sabríamos, desde nuestra capacidad racional, que tiene que existir un Dios único, infinito, todopoderoso. Hasta ahí ya llega nuestra razón. Un ser infinito tiene que haber, y todopoderoso, que creó el mundo. Pero claro, saber que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, eso lo sabemos por revelación. Y si Dios se ha revelado mostrándonos su intimidad, lo lógico es que tengamos una relación íntima con Él, personalizada. Que hablemos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, como la liturgia hace. La liturgia no habla con Dios así en genérico. Si os fijáis, la liturgia se dirige a Dios Padre por intercesión de Jesucristo, con la gracia del Espíritu Santo. La liturgia que nos enseña a orar nos introduce en una relación personalizada con cada una de las tres personas divinas. Hay un único Dios, pero que se ha revelado en tres personas. Si se ha revelado en tres personas, yo creo que nuestra oración es muy pobre si nos dirigimos a Dios genéricamente. Lo lógico es que desde esa revelación nos dirijamos al Padre, a Jesús, al Espíritu Santo. Y la liturgia es una gran maestra, es una gran pedagoga que nos enseña a orar, a dirigirnos a las tres divinas personas, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios es amor, Dios es amor. Y esas tres personas se revelan y se descubren como el amante, Dios Padre, el amado, Dios Hijo, y el amor, Dios Espíritu Santo. Amante, amado y amor. Y así entramos en la intimidad de Dios y somos invitados a participar de ese diálogo que tenía Jesús con el Padre, que por las noches oraba dirigiéndose a su Padre. En este día la Iglesia celebra la jornada Pro Orantibus. Es una jornada en la que nos acordamos de las almas contemplativas. Sí, existen las almas contemplativas, personas que han recibido una vocación muy específica de retirarse del mundo, viviendo incluso, ¿no?, pues en una clausura, consagrando su vida a la alabanza
de la Santísima Trinidad, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y algunos dirán, ¿pero qué hacen ahí? ¿Pero qué hacen ahí? ¿A qué se dedican, no? Pues bueno, se dedican a lo que nosotros estamos llamados a dedicarnos en la vida eterna. O sea, pues que será interesante, por lo tanto, conocer a la vida contemplativa de cerca, porque nos están enseñando como quien enciende un faro en medio de la noche, nos están enseñando que el fin de nuestra vida es la intimidad con Dios. Estamos llamados a la intimidad con Dios. Bendita vida contemplativa, que de una manera oculta, callada, sin reivindicar nada para sí misma, se oculta a los ojos del mundo y consagra su vida por la oración de todos nosotros. Yo cada vez que visito algún monasterio contemplativo, que en nuestra diócesis pues tenemos muchos, ¿no? Cada vez que visito uno, les suelo decir, ¿no?, las religiosas, les suelo decir, algún día sabremos, cuando estemos en la presencia de Dios, en la vida eterna, algún día sabremos cómo Dios ha tejido entre nosotros una comunión de los santos y cómo hemos sido sostenidos por la vida de esas almas contemplativas. Estamos siendo sostenidos por la comunión de quienes oran por nosotros y no tenemos sensibilidad suficiente para percatarnos de ellos, ¿no? Para dar gracias a Dios, que en esas vocaciones está complementando nuestra vida, ¿no? Y un obispo que es muy consciente de que las cosas que acomete la Iglesia superan y con mucho nuestras fuerzas y nuestras cualidades, pues cada vez que visita un monasterio les agradece su entrega oculta, diciéndoles, aunque vosotras no veáis los frutos de vuestra entrega, la Iglesia, cuando ve una conversión de un corazón, dice, ¿esto de dónde ha venido? ¿Este fruto cómo lo hemos obtenido? Alguien ha habido que orando ante el Padre por Jesucristo, movido por el Espíritu Santo, ha sido capaz de obtener esa gracia de las conversiones, la gracia de la salvación del mundo. Hoy pues miramos a la vida contemplativa y también recibimos como una invitación a entrar en mayor intimidad con Dios. Que sea el Sagrado Corazón de Jesús el que es glorificador del Padre, el que nos ayude, nos invite, nos muestre el camino para entrar en esa comunión de intimidad con cada una de esas tres personas de la Santísima Trinidad.